Punto Noticias, Canal 1 Internacional, tiene mucho gusto en presentar a Eduardo Basantes Valarés. Él ha escrito su libro, Los Rostros de la Poesía. Eduardo, ¿en qué consiste El Rostro de la Poesía? Es un libro de poesía donde realmente afloran y fluyen los sentimientos del alma. Porque poesía es el acto virginal donde se desarrolla lo espiritual, donde cada uno de nosotros tenemos de locos y cantantes un poco, ¿no? Ya. Eso dice nuestro adagio. Pero la poesía en nuestro país es vista como un arte o como una manifestación de las élites. Yo lo conozco a usted, es un hombre del pueblo. ¿Su poesía en qué se basa? Bueno, mi poesía es muy romántica. Ya. Muchos me han apodado el Romeo ecuatoriano. Ah, fantástico. Y por lo cual, digamos, yo quiero aflorar porque el sentimiento más noble y más hermoso, porque el amor es de Dios. Entonces trato de disipar en eso de la poesía todos los avatares que tiene la vida, ¿no? Claro, porque el amor es también amor al prójimo, amor a la comunidad, amor a la revolución. Pero dentro de esa línea, ¿cuál es el suyo? Quizás sus poemas son algo como acabo de ver yo aquí en su libro. Dice, luz de amor, algo ambiental, algo del sol. ¿De qué se trata esto del amor, del Romeo del Ecuador? Yo le canto al amor. ¿Ya? Le canto a toda clase de manifestación del ser humano que es el amor. Claro. Como decía usted, muy especial. ¿Ya? El amor es todo. Claro. Y sin amor, con amor se edifica. ¿Ya? Ahora tenemos acá crucifixión. ¿En dónde está el amor de una crucifixión? Es que como hay el amor, hay también el desamor, pues. Ah. Todos los sentimientos tienen un porqué, un algo, ¿no? Claro. Ahora, este amor también le lleva a usted a escribir una poesía que se llama Despierta, pueblo. ¿En qué consiste esto? Bueno, porque también tenemos que ver que no estamos fuera del problema social, de los problemas circundantes de esta sociedad, ¿no? Sí. Porque el poeta es la voz sin voz de los que necesitan, de los que claman, y también es hago poesía de denuncia. Ya, también, de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestro pueblo, de los niños de la calle, de los niños abandonados, de las mujeres abandonadas también, de todo esto, de los hombres que no de la libertad dar amor económicamente, ¿no? Sí. Ya. Aquí tenemos entonces Amada Fugitiva para nuestros amables oyentes. ¿Qué es la amada fugitiva? Alguien que se le fue, alguien que no regresó. Sí. Amada fugitiva, inmortal, como la luna, el sol y el universo, es mi amor por ti. A donde vayas yo iré, y donde estés mi amor contigo estaré. Mi amor nítido y alargado te perseguirá hasta el final del tiempo, hasta el centro mismo del caos, hasta las entrañas del alma, lo recóndito, lo brillante, lo imposible. Mi latir siempre será para ti. Y mi respirar, mi amada fugitiva, en noches sin pausa me brindaste la vida al filo de las estrellas del amor, en donde me quedé atrapado en tu corazón, en un rincón de la añoranza donde se fundieron nuestras almas en un amor eterno. ¡Qué lindo, qué lindo! Para terminar, Eduardo, Los Rostros de la Poesía tienen 6 libros de su pluma, de su puño y de su letra. De los 6 libros podríamos hacer un compendio capaz de que nuestros amables televidentes se den cuenta de que no es un improvisado con estos rostros de la poesía, sino que es un hombre que lleva ese nervio que llevó Medardo Ángel Silva, que llevaron los decapitados y no decapitados, que llevaron los pelucones, que llevaron todos aquellos que han visto en la poesía, como quien dice, la realización del ser humano. Bueno, yo tengo lágrimas, éxtasis del amor, eclipse total del amor, también mi alma enamorada, y este que es Rostros de la Poesía.
Bueno, en realidad, como acabo de escuchar los títulos de sus libros de poesía, se trata de un romántico realmente que detiene todavía su inspiración en los moldes del candor, de la inocencia, ¿verdad? Y no ha pensado escribir algo así como mi pecho, los pechos unidos hasta la eternidad. Algo así que le gusta a la juventud, y obviamente, hablar descarnadamente. Exactamente como dice, este ha pegado más en la juventud. Ya. Porque la juventud tiene esos sueños de soñar, ya, en esos amores imposibles y perfectos. Muy bien, doctor Eduardo, pues me he quedado realmente maravillado. Y solamente voy a terminar con esto que yo le decía, que él también entra a este plano ya un poquito al filo de la navaja. Es un poema erótico que se llama Eclipse del Amor. Al vaivén del romance nuestras almas arden con frenesí y las manos suave se deslizan en tu piel. ¿Qué les pareció, amigo? Gracias, Eduardo. Muy amable, muchas gracias. Y por esta oportunidad felicito a este hermoso canal, a Víctor, por una excelente conducción en este programa. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.